nombre es Carlos Mario Castro Martínez. Yo tengo 11 años. Soy carismática, me gusta reír, me gusta cantar. Soy respetuoso, me gusta ser amable. Yo soy más tumaqueño que la Peña del Morro. A mí me gusta venir aquí a correr. Las cosas que no me gustan de Tumaco son el Puente del Morro, porque es liso y se siente rico. Cuando yo me paro ahí, siento aire libre. También siento sensación de libertad. Yo me siento orgulloso de ser de aquí, porque a pesar de tantos problemas que se viven a diario, aún así podemos disfrutar de nuestros vecinos, y nuestros vecinos son más que eso, son como nuestra familia. Y de todas las cosas que hay aquí en Tumaco, lo más importante es mi negra. Mi abuela es mi negra. ¿Ves? Mi negra es mi abuela. Yo amo a mi negra porque cuando tengo hambre me da comida. Cuando estoy enfermo, me ayuda. Ella es todo para mí. Y por eso la amo. Carlos Mario es un niño educado conmigo, respetuoso. Desde pequeño, lo que le gusta es la música, desde pequeño. A mi abuelita quisiera dedicarle mi buen amor, porque ahí demuestra todo lo que yo siento por ella. Esta canción dice, hay amores que jamás se nos olvidan. Y el amor que yo siento por mi abuela es el amor que jamás se nos olvida. Son rosas y son espinas. Y hay amores de los buenos como tú. Hay amores que se siembran y florecen. Hay amores que terminan en sequía. Los que traen desengaños en la vida. Y hay amores de los buenos como tú. Mi amor, mi buen amor, mi delirio. No pretendas que te olvides. En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad. ¡Oh, qué delicia! Nos acariciaste el corazón. Nos diste la felicidad. Nos has traído con tu presencia, con tu voz, con tu interpretación. Un momento mágico. ¿Cómo te llamas? Carlos Mario Castro. Ay, Carlos Mario, ¿de dónde eres? De Tumaco. ¡Ay! ¿Cuántos años tiene? 11 años. No, Carlos Mario. Bienvenido a La Voz Kids. Muchas gracias. Va a ser una delicia tenerte, escucharte, cantarte perfecto. Perfecto. No hay nada que yo diría, exageró, le quitó, le pondría, le quitaría. Realmente eres una persona muy dulce. Y esa capacidad vocal que tienes nos va a acariciar el corazón a nosotros y a Colombia entera. Muchas y gracias. Y estoy muy feliz de que estés aquí. Gracias. Me darías un gran gusto de acompañarte en este sueño. Me voy a dedicar mucho a ti, mucho a ti, si me escoges. Muchas gracias. Dios te bendiga. Oye, qué voz tan espectacular que tienes.
¿Viste cómo coqueteaba con el público, cómo les cantaba las frases? Se los echó al bolsillo en un segundo, a todos nos echó al bolsillo. Y representas además una región de donde vienen grandes músicos nariñenses, orquestas, instrumentistas, y ahora cantantes como tú. De esta música tan romántica que nos regalaste hoy, ¿qué más música te gusta cantar? Porque me da la sensación de que eres versátil. Sí, salsa, reggaetón romántico. Uy, yo te quiero escuchar a ti cantar salsa y de todo. De verdad que nos impresionaste mucho, tienes un don tremendo y tienes una sonrisa contagiadorcísima. Y yo sería feliz que entraras a mi equipo y cantaras las boleros y la salsa que te provoque y el reggaetón romántico que quieras, pero hazlo en mi equipo, me vas a hacer muy feliz y vas a hacer que tengamos noches increíbles acá. Yo me comprometo a, también a poner todo mi empeño para que llegues a la final, para que aprendas muchas cosas y sobre todo para que le pasemos delicioso y dejemos a todo el mundo así de feliz como está esta noche. Un aplauso otra vez para ti. Carlitos, una sola palabra, espectacular, espectacular, espectacular. Me hiciste olvidar que estábamos en un programa, que estamos en televisión. Yo me transporté, ¿me entiendes? Yo solamente estaba aquí sonriendo, contagiado por esa voz tan divina, por esa actitud, por esa sinceridad a la hora de interpretar. Y me encantaría poder seguirte escuchando todas las noches y además siendo en mi equipo, encontrando las canciones que a ti te gusten, las canciones que te hagan sentir feliz, que te conecten y que hagan que ese amor que llevas dentro del corazón se contagie con Colombia entera. Muchas gracias. Yo quiero saber si alguien en tu casa canta o toca un instrumento, porque tienes como la música como muy tuya. Mi abuelo, él tenía una orquesta. Entonces él viajó a Europa a una presentación. Él toca percusión. ¿Y cómo se llama tu abuelo? Fernando. Okay. ¿Y está por aquí todavía? No. Pero le vas a mandar un besito al cielo y debe estar muy orgulloso de ti viéndote, ¿cierto? No, está vivo. ¡Ah, qué buena noticia! Yo ya había enterrado al abuelo. No. Con más razón, mándale saludos. Y qué bueno que esté por ahí. ¿Qué te pasa? Estamos muy ansiosos por saber qué vas a decidir. ¿Ya? ¡Sí, ya! Los tres son muy buenos cantantes. ¡Ay, qué emoción! Pero me voy con... Me voy con... Andrés Cepeda. ¡Ay, sí! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Gracias! ¡Uy, hermano!